pasado ya 2 días de que el mundo del espectáculo mexicano sufrió una lamentable pérdida, pues Fabio Melanito, ex integrante de UF, fue asesinado en la Ciudad de México. Sin embargo, el día de hoy se dio a conocer que el cuerpo del artista continúa en el anfiteatro ministerial y no ha sido reclamado. Amigos, lamento informarles que la persona asesinada en una agresión directa, esta tarde en la Col Narvarte es el cantante Fabio Melanito, ex integrante de UF, y ex pareja de la actriz Ivonne Montero. pic.twitter.com/i8xe, Jorge, Becerril JB /8, arroba del diablo 8, August 16, 2018. De acuerdo con la versión que dio Manolo Torres, manager del venezolano, al programa Ventaneando, los familiares del cantante se encuentran en Italia, y debido a la distancia nadie ha podido solicitar el cuerpo. Al respecto refirió: están haciendo todos los trámites de documentos y de papeles que se tienen que cumplir para presentar ante las autoridades mexicanas. Son los hermanos los que están decidiendo quién viene, los papás no vienen, desafortunadamente no tienen la salud suficiente como para hacer el viaje para venir a ver a su hijo en esas condiciones. Asimismo, trascendió que debido a esta situación, algunos amigos de Fabio le pedirían a Ivonne Montero, ex esposa y madre de la hija del cantante, que ella reclamara el cuerpo de Melanito. Pero hasta el momento la actriz no ha dado alguna declaración al respecto. Solo agradecerte lo mejor de mi vida. Ella siempre ha sabido de ti. Empezarás a conocer el hermoso angelito que es. Dios te guarde, Fabio. pic.twitter.com/spoite, Ivonne Montero, arroba Ivonne Montero, August 16, 2018. La familia de Fabio podría llegar a México la próxima semana. Según declaró Manolo Torres, por lo que hasta el momento el cuerpo del exintegrante de UF permanece en el Instituto de Ciencias Forenses, INCIFO, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y si no es reclamado en los próximos 30 días, sería llevado a una fosa común. Con información de Mundo Hispánico y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.